Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Veo que hay poquitos ahora. Bueno, ya son las 8, así es que vamos a comenzar con la clase, ¿verdad? Que nos corresponde. Y bueno, el día de hoy cerramos ya prácticamente la semana número 3. Así es que vamos a quedar ya prácticamente a lo que sería 4. Después de la clase de hoy vamos a tener 4 clases más y después de eso estaríamos cerrando. A ver, ¿cómo van antes de iniciar la clase? Yo quisiera saber cómo van con el tema de la plataforma. Ya la completaron la semana 3, porque tienen hasta, bueno, tenían hasta hoy. Ajá. ¿O han tenido algún problema? Porque algunas personas me han reportado que hay unos videos que no pueden verlos. Pero honestamente esos videos son de apoyo, pero sí pueden completar los laboratorios con el resto de la información, que tanto la que está en texto como lo que hemos visto en clase. Eso no tendría por qué detenerlos. Pero también quiero recomendarles, porque ya hicimos pruebas, de que en el navegador de Mozilla Firefox están corriendo los videos. Así que si llegan a tener algún problema con el navegador de Chrome, inténtenlo con Mozilla, porque sí se pueden ver. Ok, Edgar, perfecto, ya lo completó. Pero si alguien tiene algún problema en ese sentido, pues puede solventarlo de esa manera, ¿verdad? La verdad es que no sabemos cuál es el motivo por el cual ha estado dando ese problema, porque incluso lo que yo hice fue bajar los videos, volverlos a cargar, y luego hice las pruebas respectivas y en el navegador de Mozilla sí los podía ver. En el de Chrome no, a veces los miraba, a veces no me dejaba verlos. Entonces, la verdad es que más allá no les puedo explicar qué es lo que ha pasado, pero sí que es cierto que hemos estado tratando de hacer todo para que ustedes tengan el material a la mano, ¿verdad? Así que si no pueden ver algún video, pues pueden complementar la información con lo que hemos visto en clase y lo que se encuentra en cada una de las secciones en texto. Bueno, ya veo que ya se está conectando pues la mayoría, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado con el tema del storytelling, ¿verdad? Ya no nos dio para más el otro día, así es que nos quedamos en eso. Pues, a ver, ¿quién recuerda un poquito para que recapitulemos lo que vimos el último día de clases, que fue el jueves pasado? Ajá, ¿quién me apoya con eso? Ajá. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, buenas noches, Mauricio, bienvenido. Gracias. Creo que, si más no recuerdo, hablábamos de la propuesta de valor. Uh-huh. Muy bien. La importancia que tiene el poder hacer una buena propuesta y todos los pasos que debemos de seguir para no caer en propuestas que no generan ese valor que tanto necesitamos para poder posicionarnos con nuestra marca, en ese caso. Sí, es correcto. Tenemos que saber qué es lo que vendemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Eso es bien importante. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Y este tema que no lo terminamos, pues va en ese sentido, ¿verdad? En que sepamos comunicar. Ahora todos vivimos pues pendientes de los contenidos, que el video, que una historia, cuántos no nos vemos atrapados en un hilo de una historia y vamos leyendo y vamos buscando. Entonces, la verdad es que está súper comprobado que el saber contar buenas historias, sea en el formato que sea, ¿verdad? Lo quiera contar en video, lo quiera contar en texto, por medio de fotografías, a través de un podcast, lo que quiera. Pero si usted logra tener ese arte de saberlo contar, se le va a hacer mucho más fácil hacer clic con su audiencia. Entonces, si podemos ganarle los sentimientos, podemos tocar los sentimientos, vamos a poder tocar algo más que eso. Entonces,
es importante que nosotros aprendamos esta técnica del storytelling. Miren, el storytelling es bastante amplio, no es fácil de digerirlo en una sola clase, pero yo les voy a dar las bases para que ustedes intenten realizarlo, ¿verdad? O llevarlo a cabo. Entonces, el storytelling es el poder de contar historias, ¿verdad? De esto, storytelling han vivido los directores, perdón, los escritores en Hollywood y los escritores. O sea, todos nos cuentan una historia maravillosa y nosotros quedamos enganchados. Incluso volvemos a ver la misma película tantas veces como queramos porque nos ha gustado la historia, nos han enganchado, han tocado fibras emocionales. Si no, díganme por qué a la edad que tenemos seguimos viendo historias de Disney. Disney es un claro ejemplo de saber contar historias, porque ellos crean películas y cuentan historias de niños para adultos, porque hay cosas que los niños se salen de su entendimiento, a pesar de que sea algo animado y ellos estén viendo eso, pero es que ellos nos están contando las historias a nosotros, porque los niños no tienen el poder de ir y pagar una entrada en el cine. Entonces ellos tienen que llegar a aquel rol que va a ser el decisor, el que va a ser el comprador y el consumidor. Y eso somos nosotros, los adultos. Por eso es que todos los dramas que nos cuenta Disney, a pesar que vayan en dibujos animados, la mayor parte de gente queda enganchada. ¿Por qué? Porque nos conocen, porque saben lo que nosotros sentimos, porque se ponen en nuestro lugar. Y entonces, en este hecho de saber contar historias, entonces tenemos que saber construirla bien. De tal manera que si lo hacemos de forma adecuada, no solo vamos a tocar el corazón de las personas, sino que también vamos a conmover la mente y a final de cuentas la cartera, ¿verdad? Que es lo que queremos, que nos compren. Entonces, necesitamos hacerlo de una manera que sea fluido. Por eso es que, si ustedes ven acá en pantalla, pues tenemos, para tener un storytelling definido, hay que seguir los siguientes puntos. Por ejemplo, definir con quién se quiere contactar a través de la historia que se va a contar. Cuando hablamos de esto, pues obviamente es que nos tenemos que poner en los zapatos del cliente. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿No se ha cambiado? ¿Alguien que me ayude? Se cambió un momento, pero ya regresó. Ah, ok. Primero okay. Se puso un navegador y ahora ya regresó. Sí, sí, exactamente. Entonces, gracias, muy amable. Ahí está, ¿verdad? Definir con quién nos vamos a contactar a través de la historia que se va a contar. Les ponía el caso de Disney porque, como les digo, ellos tienen dibujos animados y aparentemente eso debería de ser para niños. Pero se dieron cuenta que esos niños que en aquel tiempo crecimos viendo esos dibujos animados, ellos han querido tener ese cliente de por vida, que somos nosotros, los que ya estamos grandecitos, los que ya crecimos. Por eso es que el sentido que tienen las historias ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es solo de Tom y Jerry, que el gatito va persiguiendo al ratoncito y en eso va toda la historia, porque es para un niño y no necesita contarle más. Pero en cambio, cuando vemos otras historias como Pocahontas, como La Bella y la Bestia, etcétera, todo va involucrando cosas, involucrando sentimientos y de alguna manera historias historias que nosotros quisiésemos vivir en el fondo de nuestro día a día, porque así crecimos, así nos educaron, que con princesitas y príncipes, que esto, que lo otro. Luego vienen otras revoluciones, como por ejemplo las películas de Shrek, que hablan ya de dramas diferentes y por eso han tenido un éxito maravilloso, pero sigue siendo un buen storytelling, una buena historia, una buena manera de contar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros al tratar de definir nuestro propio storytelling es ponernos en los zapatos de a quién estamos atendiendo, qué es lo que necesita, de qué sufre, qué es lo que siente de necesidad que nuestro producto a través de esa historia le va a poder decir: yo estoy aquí y yo te voy a poder ayudar. Entonces hay que tocar las fibras, es decir, meter el dedo en la llaga. Por ejemplo, si en el caso de Mauricio, que vende cursos, usted tiene que
ir directo, ¿verdad?, al problema, que no puede encontrar un buen trabajo porque no tiene una buena preparación académica, por ejemplo. Pero, ojo, que aunque toquemos esas fibras así de fuerte y vayamos al punto, siempre tenemos que ofrecer una solución, ¿verdad? No es que vamos a contar una historia para ponernos a llorar y ahí lloramos como magdalenas, los clientes y nosotros. No, nosotros tenemos que descubrir esa situación que ellos están sufriendo, esa situación que les cuesta, que les da problema, pero a la vez decirle, nosotros tenemos la solución de tu caso, ¿sí? Yo, la Academia de Mauricio, te va a proveer una oportunidad para que vayas a buscar un empleo, para que tengas las herramientas, las armas necesarias y te puedas defender en el día a día en este mundo competitivo, en el mundo laboral. Entonces, tenés que darle la solución, no solo quedarle con que sí, yo sé que usted sufre, etcétera, suframos los dos. Eso no lo va a llevar a ningún lado. O sea, el arte de contar esta historia es que tenemos que contarla de tal manera de que vean que dominamos el tema, que sabemos de lo que están sufriendo, pero a la vez les estamos dando una solución, ¿verdad? Entonces hay que definir también la percepción que queremos que se tenga de la marca. ¿Queremos que se tenga una percepción de una marca que no me soluciona los problemas o que me soluciona los problemas? Yo creo que la segunda opción es la que todos queremos, ¿verdad? Que nosotros les vamos a solventar algo. Entonces, tenemos que apegarnos a eso. Ahora bien, las historias siempre van a tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿sí? Si ustedes ven un buen comercial, es así. Comienza con un planteamiento, tiene algo ahí que hay que desamarrar o resolver, que es el nudo, y finalmente tiene el desenlace. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear nosotros? Pues bueno, ahí es donde tenemos que tener mucha, pero mucha creatividad de cómo vamos a contar esa historia, ¿sí? Por ejemplo, un spot rapidito en el caso de Mauricio podría ser, el planteamiento sería que anda buscando empleo por todos lados y todo el mundo lo rechaza porque no tiene las competencias necesarias. Entonces viene Mauricio en versión de superhéroe a decirle, a tenderle la mano y decirle, vente conmigo que aquí te voy a dar este superpoder. Y ese superpoder es un curso y ese curso le va a dar el poder de poder, valga la redundancia, buscar un mejor empleo. Y entonces después del curso, ahí que se va a hacer el nudo, el poder encontrar el curso adecuado, después le va a dar el desenlace cuando él ya va a estar en una oficina bien trajeado ahí con su corbata y todo, ya trabajando, ¿verdad? Desempeñando cosas. Entonces, ya contamos una historia, ¿sí? Él tenía un problema, llegó alguien que lo ayudó y luego le dio el arma para poder obtener ese empleo. Entonces, es como una historia cortita, pero así se van desarrollando, porque eso es lo que en el fondo, yo les apuesto que cada persona que no tiene empleo ahora mismo, quisiera encontrar un alma dadivosa que le dijera, toma, aquí está, con esto lo vas a poder conseguir, ¿sí? O lo clásico, que las personas que vivían de la agricultura antes, cuando no tenían cómo invertir para sembrar, deseaban que alguien llegara con un saco de semillas y les dijera, toma, empezá a sembrar. Entonces, ahí yo les estoy resolviendo algo, les estoy resolviendo un problema. Claro, no le estoy dando $1,000,000 para que se la pase ahí súper feliz, porque no los tengo y aparte sería mentirle, pero sí le estoy dando una oportunidad para que pueda encontrar un mejor futuro. Y también es importante, cuando estamos contando una historia, definir el personaje que va a encarnará los valores de la marca, ¿sí? En este caso sería Super Mauricio, por ejemplo, ¿verdad? La Super Academia de Mauricio. Y el otro personaje que sería el chico o la chica que está buscando un empleo, una mejor oportunidad de vida. Entonces, por ahí más o menos va la lógica de cómo ir definiendo un storytelling. Por supuesto, esto que yo les cuento, cuando ustedes quieran realmente, y que yo quisiera que así fuese, que se sentaran y empezaran a escribir. Ahora mismo podemos contar historias y ustedes van a decir, sí, pero voy a necesitar a alguien que me actúe, a Juancito, que es el que va a andar buscando empleo, a otra persona que represente a la Academia Mauricio o Mauricio actuando. Y luego me van a decir, y necesitamos producirlo, y necesitamos efectos especiales. La verdad es que no. Hay un montón de aplicaciones que ahora ustedes mismos pueden contar historias con un dibujo animado, por ejemplo, ¿sí?
Y no necesitan millones, o sea, sí tienen que pagar la suscripción, no sé, quitarle el amor a $25, por ejemplo, y montarse una serie de episodios, por ejemplo, a través de esas aplicaciones, sin yo ser una profesional en ese aspecto, pero con tanto que nos da la tecnología actualmente, entonces yo tengo que conocer las bases de cómo hacerlo y luego aprovecharme de esas aplicaciones. Hay una que se llama Poutam, no sé, algo así, ahí les voy a pasar el enlace, que tiene una suscripción y tiene una versión gratuita también. Y lo pueden utilizar para hacer ese tipo de historias. Y si no, pues si no quieren grabar un video, pueden hacerlo a través de imágenes, pueden hacerlo a través de un audio, y le van poniendo diferentes imágenes. En fin, y la creatividad acá es bien importante, así como lo es el ponerme en los zapatos del consumidor. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento o algo que aportar. En mi caso, creo que la aplicación de la cual usted habla se llama Ponton. Ah, esa. Es una, de hecho, yo creé un video en esa para ofrecer un curso para cuando estábamos empezando con la cuestión de la pandemia para los docentes para que pudieran aprender a utilizar Classroom y así poder pues trabajar con las clases virtuales, ¿verdad? Y sí, la verdad que es bastante, bastante fácil para poder crear todo el contenido y poder expresarse sin necesidad de salir en la pantalla. Exactamente. Muchas gracias, Mauricio. Adelante, Catherine. Yo creo que un ejemplo sería el de English for Call Center. Ajá. No sé si han visto como el spot que hace uno que creo que le llaman pollo, no sé. Pero él va contando la historia y dice que él antes no tenía trabajo y que no sé qué, y hasta sale la mamá y todo, y le dice, pero es que un día llegué, encontré un anuncio, algo así, dice, y sale él actuando que llega al English for Call Center, que recibe la clase y que él ahora ya está trabajando en un call center y que ya gana $600 mensuales y que le pudo comprar una refri a la mamá con lo que ganó. Y así sigue toda la historia. Entonces, el enfoque de ellos es que, ok, ven a estudiar con nosotros, vas a aprender inglés en 6 meses, vas a trabajar en un call center y vas a ganar $600. Él lo hace en forma graciosa, es un video que llama la atención, es entretenido y al final comunica lo que quería el call center comunicar, ¿verdad? Excelente aporte, Catherine. Quería comunicar lo que quería decir en el storytelling, así de simple. A ver, tengo un mensajito acá, quiero ver. El pato, sí, el pato es un buenísimo ejemplo, es calidad ese anuncio, de, perdón, es historia, es una serie, es como una miniserie más o menos el pato, ¿no? Que quiere ganar likes y lo mete en una caja. Ya les voy a buscar el enlace, o si lo tiene Daniel, o quiere contar Daniel la historia, bienvenido, para que los compañeros la sepan. No, buenas noches, no lo tengo. O sea, yo me hacía la referencia al personaje del que ella hablaba, del anuncio de esta academia. Uh-huh. Ah, ok, ok. Es, su alias es el pato, del chavo que hace este personaje del que anda buscando aprender inglés. Ajá. Uh-huh. Ah, okay. Es que hay otro, otra como miniserie, pero un storytelling bien interesante, que es de un pato que lo meten, bueno, ni se las cuento, les voy a pasar los enlaces y luego me cuentan, ahí van a ver la referencia a todo lo que estamos hablando hoy. Pero así es contar una historia, lo que ha contado Catherine es muy buena, es un muy buen ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que solo eso podamos hacer, eso es como que porque ellos han identificado que ese es uno de los puntos de dolor de su buyer persona, que no encontramos empleo, ¿verdad? No hay, entonces se han agarrado a eso, supieron contar una historia, le dieron un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en todo eso que iba, en cada una de las escenas, pues iban contando los beneficios y lo que los hace diferente a ellos y su ventaja competitiva, su propuesta de valor, etcétera, etcétera. Así que es muy buen ejemplo. Y bueno, ahorita voy a pasar lista, ¿verdad? Ya que hacemos una pausa ahorita.
Voy a dejar de compartir ahorita y nos vamos. Estamos al lunes 27, así es. Vamos a ver, Melissa Ivonne. Catherine Stephanie. Catherine. Okay, fue. Jocelyn Margarita. Jessica Karina. Mauricio Antonio. Santa. Muy bien. Claudia Marisela Rodríguez. ¿Cómo está? María Miriam Argueta. Lisbeth Saraí. Lisbeth. Bueno. Douglas Arístides. Presente. Muy bien. Carmen Carolina. Presente. Ok. Uy, permítame. Ahí está. Yosibet Abigail. Presente. Ya, ¿verdad? Perdón, ahí está. Zulma Marlene. Presente. Ok. Susana Margarita. Rafael Alexander. Presente. Muy bien. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías, ¿verdad? Bueno, vamos al tema de la clase. Pues bueno, eso del storytelling, la verdad es que hay que profundizar, ¿verdad? Es bastante, bueno, se viene utilizando desde hace mucho, pero hoy con la facilidad que podemos tener en las diferentes aplicaciones que podemos tener, podemos llegar a contar una historia de diferentes maneras, como les comentaba. Hay diferentes formatos en los que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá que algunas de las técnicas que se están utilizando es hacer contenidos transmedia. Esto quiere decir que hay que crear un hilo argumental a través de diferentes plataformas sociales. Es decir, por lo general yo le recomendaría que todos sus contenidos fueran transmedia, que se pudieran adaptar a diferentes medios. Estamos hablando de videos, fotografías, podcast, qué sé yo, hilos de Twitter, Reels o los clásicos videos de TikTok también. Entonces, siempre tenemos que tener esa mirada amplia o ampliar nuestro panorama a qué exactamente nos estaríamos refiriendo, ¿verdad? O cómo más bien montaríamos todos esos contenidos o un mismo contenido en diferentes plataformas o darle una continuidad a la historia en diferentes plataformas. Otra de las formas de poder aplicar el storytelling es a través del email marketing. El email marketing es una de las técnicas más utilizadas, ¿verdad? Se puede hacer de dos maneras, a través de newsletter y a través de mailings, pero los mailings son los mailings son aquellos que enviamos como para dar promociones, pero en este caso, como lo que queremos compartir es una historia, utilizamos los newsletters con una forma de presentar el contenido de forma o de manera que cautiven a la audiencia. Esto ayuda muchísimo a tener una buena imagen, a tener un buen título y, por supuesto, a todo lo que va a decir adentro del cuerpo del correo tiene que ser muy poderoso, ¿verdad? La gamificación que incorpora dinámicas de juego y ofrece recompensas. Esto de por sí siempre va a ser un boom, ¿verdad? Siempre que nosotros podamos regalar algo, que podamos dar algo a cambio, nos va a ir súper bien porque las personas lo aprecian muchísimo y pueden empezar a participar en algún tipo de dinámica. Imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen, vamos a seguir con ese ejemplo de la academia esa de inglés. De pronto ellos pudieron poner ahí qué es lo más gracioso que te ha pasado buscando trabajo, por ejemplo, y podrían haber incorporado algún concurso que la historia, digamos, más divertida o el hecho más jocoso que les haya pasado podría tener un premio, qué sé yo, una,
un 20% de descuento en la matrícula o una mensualidad gratis, etcétera, con tal de hacer de que las mismas personas generen contenido. Y esa también es una manera de poder generar storytelling. Y también, ¿por qué es una manera? Porque estamos obteniendo información de primera mano para posibles capítulos futuros en la misma línea, ¿verdad? Porque eso que le pasaba al vato, como decían ahí, eso es solo un ejemplo, pero hay otras cosas que nos pasan cuando estamos buscando trabajo que al final de cuentas nos hacen reír y a veces nos hacen sentir mal, pero son experiencias. Luego vienen los podcasts, que también es tendencia y son perfectos para crear contenido útil. ¿Qué mejor manera que contar una historia que hacerlo a través de un podcast, verdad? Y puedo yo empezar a contar, seguimos con el tema del empleo, las experiencias que a mí me han pasado, las cosas raras, si me he perdido en el bus, si no pude llegar a tiempo a la entrevista porque quizás me perdí, me equivoqué de calle, o qué sé yo, me equivoqué de día, olvidé el currículum, en fin, tantas historias que le pueden pasar a uno cuando anda buscando empleo, que a través de un podcast se pueden contar de una manera muy divertida y pueden generar mucho, pero mucho enganche. Luego vienen los video marketing, ¿verdad? Que eso es contenido audiovisual, son fáciles de consumir, compatibles y generan engagement. Ese ejemplo con la aplicación de dibujos animados cae pero muy bien. Y por supuesto a través de un blog, ¿verdad? Que conecta con la audiencia creando contenido útil y aprovechando las estrategias SEO. Con el blog, la verdad es que es una de las formas que más podemos contar historias, ¿verdad? Es a través de un texto y lo importante acá es la sinceridad. Casi que en todas las técnicas que podemos aplicar para contar un storytelling, para contar una historia, tenemos que ser sinceros, tenemos que abrir el corazón, porque las personas están buscando eso. Las personas cada vez más se van a ir con aquella empresa que realmente les otorgue esa confianza, esa confiabilidad de que decir, bueno, si a ellos les pasó esto, si conocen este caso, pues sí, o sea, saben, son de los míos, podemos decir, a mí me ha pasado eso, así que yo confío en ellos. Entonces, estas son las técnicas que ustedes pueden utilizar para empezar a implementar los storytelling. Pueden empezar con algo cortito, ¿verdad? No tiene que ser una historia que se va a ganar el Oscar de la Academia, no van a firmar una película, pero sí que es cierto que pueden empezar a aprovechar cualquiera de estas técnicas, cualquiera de estos espacios para que ustedes puedan contar historias, ¿verdad? Hay otros espacios que están creciendo ahorita, como lo es el Twitter, por ejemplo, hay unos espacios ahí en los que ustedes pueden entrar como un foro de los que antes uno entraba a escribir su opinión, pues ahora es en audio, es muy interesante, ahí también pueden explorar para generar sus contenidos y para conectar con la audiencia, que es bien, pero bien importante. Bueno, yo quería cerrar, bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto de este tema o otro aporte que quieran hacer del mismo. Los escucho. A ver, por acá tenemos un aporte por texto. Sí, está bien, Katherine, no se preocupen. En la otra pasamos lista y le actualizo. Estéreo es una red que comenzó a sonar por dinámica y que permitía igual conectar con la audiencia, ¿ok? Estéreo, eso no me lo puedo, Jeremías. Es una red que se empezó a usar con esto de los streamers. Entonces permitía de que la comunicación fuese entre dos personas haciendo una entrevista, ¿sí? Online, en vivo. Y permitía que la audiencia pudiese también hacerle preguntas a ellos en el momento, pero es todo mediante audio. Entonces aparecía los dos personajes principales, un avatar, y había una opción en la red social que estaba un micrófono para cuando uno quería hacer la pregunta. Entonces iba abriendo los espacios y daban el momento para que la gente empezara a preguntar y la pregunta salía en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos empezaban a interactuar con la audiencia. Entonces comenzó a cobrar vida. No sé si ya quedó ya desfasada o ya no le siguieron dando más auge, pero sí estaba interesante cómo era el funcionamiento
de la red, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene lo de Twitter, de ahí es que se han sacado los espacios. No sé si alguna vez ya han entrado, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ahora las history aparece también ese formato. Exacto. También se puede, ajá. Sí, la verdad es que igual creo que Facebook ya permite hacer ¿cómo se llama? Salas de audio y video, ¿verdad? Para que se puedan unir y empiecen a conectar y hablar de cualquier cosa. Entonces, está creciendo mucho eso, y está creciendo porque las personas cada vez estamos más interesadas en que nos escuchen, en poder aportar, en que sepan que nosotros también tenemos algo que decir, y por eso es que estos espacios van creciendo, esos formatos, y tenemos que aprovecharlos, pues si ahí está nuestra audiencia, hay que quitarnos el miedo y probar algunas cosas, ¿verdad? Excelente, Daniel, buen aporte en ese sentido. Adelante, Caterina. En el último, en el que decía cómo incorporar dinámicas, uh-huh. Yo creo que hay, pasan dos errores cuando son giveaway, que regalan cosas. Sí. No sé cómo se pronuncia. Sí, bueno, la primera es que a veces no especifican bien cuáles son las reglas del juego, no dan lo que prometen, porque ya he visto casos que dicen, va, $50 en ropa. Hacen la dinámica y cuando es hora de cobrar el premio, la ropa es seleccionada, no es cualquier ropa. Y eso no lo dijeron en el post. Esa es una, como que no dan lo que prometen o que lo que prometen no es un producto de calidad. Y la otra que pasa ya es como uno como emprendedor, que muchas veces cometen el error de que etiqueta a un amigo y que tu amigo siga nuestra página. Y con el objetivo de incrementar el número de followers, pero llega el problema que a la persona que etiqueté solo me ayudó a darle like para que yo ganara. Y como a él no le interesa mi producto, no le interesa lo que yo vendo, cuando termina el evento le da un follow. Entonces es lo que pasa cuando medimos a los clientes por número de seguidores y no porque de verdad vayan a comprarme. Entonces creo que son dos problemas que pasan cuando incorporamos dinámicas de ese tipo en nuestros negocios. No digo que pase el 100% de las veces que 100 personas me dieron un follower y las 100 personas me lo van a quitar, pero sí disminuye un poco el número. Sí, por lo general, miren, hay que identificar que en ese tema siempre va a haber gente que solo va a vivir esperando las ofertas. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clasificación de los consumidores? Hay gente que vive esperando una oferta, que está ahí a la expectativa, y ojalá que tiren algo y ya se pone a participar. Entonces, el objetivo de esto es que nos vuelvan viral en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, si usted crea un concurso o algo así, por ejemplo, en Instagram, rapidito le va a aparecer ese contenido relevante que le pueda interesar a ese segmento de mercado que le está dando like a usted. Es decir, si por ejemplo alguien que tiene un perfil similar al que yo tengo en Instagram y muchas personas le están dando likes a esa dinámica y todo eso, a mí me va a salir en las recomendaciones, ¿sí? Que esta empresa, por ejemplo, le gusta a tu amigo, ¿por qué no la sigues? Etcétera. Instagram trabaja de esa manera. Entonces, digamos, no es que nos vayamos a quedar con ese número de seguidores, sino que la dinámica debe de perseguir el efecto de hacernos viral, ¿sí? Y es que nada es gratis en la vida, ¿verdad? Tenemos que pagar algo para que eso ocurra. Entonces, o pagamos publicidad o pagamos por una dinámica. Entonces, cuando son emprendedores, yo siempre les digo que está bien que lo hagan porque necesitan verse, ¿verdad? Pero no tiene que volverse eso una estrategia, es decir, no tienen que hacerlo cada mes, por ejemplo, de ley, así que ya porque lo hice una vez, tengo que seguir en eso, para nada, o sea, pueden hacerlo como una manera de dinamizar un poco sus redes, pero tranquila, después nos vamos con otra estrategia que puede ser pautar en redes sociales, después nos vamos con otra estrategia de contratar a un embajador de marca. La idea es de que no volvamos ese giveaway una estrategia eterna y que no la podamos cambiar, porque ahí nos vamos a llenar, como dice Catherine, de gente que solo está a la expectativa de que le regalemos algo y después, salud, nunca nos va a consumir nada. Entonces, tenemos que saber en qué momento podemos realizar ese tipo de rifas o qué sé yo,
Otra de las cosas que es mejor para fomentar la fidelidad de los clientes, en lugar de hacer ese tipo de giveaways, es mejor regalar una tarjeta de clientes frecuentes, por ejemplo, ¿sí? Que lo obliga a hacernos una compra para ganarse un sello, seguirlo acumulando y al final obtener un premio. Eso, si queremos un cliente por siempre, si esa es nuestra estrategia de fidelizarlo. Pero en el tema de los giveaways, o sea, tenemos que verlo de esa manera, que es nada más que nos hagan visibles en un momento dado, ¿sí? Que nos ayuden. Imagínense, por ejemplo, yo hice, ya le doy la palabra, Katyn, solo termino la idea. Y una vez hice un giveaway con una empresa que en un ratito llegamos a tener como 700 comentarios de gente que se había ahí etiquetado para ganarse eso. Después, cabal, como dice Katyn, no, la verdad es que no se quedó mucha gente. Pero sí nos llegó otra gente a conocer que no conocía y sí se quedaron porque sí les interesa lo que nosotros estamos dando. Adelante, Katyn. A mí con eso de la tarjeta de clientes frecuentes me pasó un caso que yo iba a un salón porque me gustaba el salón, pero solo para hacerme el cabello, porque otra cosa, por ejemplo, uñas, nunca me lo hicieron bien, ni corte ni nada, solo me hacía tinte y alisado. La cosa está que yo iba que unas 4 veces al mes y me dieron una tarjeta de cliente frecuente que tenía que llenar 10 sellos. Y cabal, pues cuando llené los 10 sellos, supuestamente tenía derecho a que me hicieran un servicio, ya sea un corte o cualquier servicio. No decía específicamente el monto, nada. Entonces, cabal, llené los 10. Y cuando yo quise reclamarlo, yo solo iba al salón el día sábado o domingo, porque esos días no trabajo. Y me van diciendo el día que yo lo quería reclamar, no, es en horario específico. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, horario en el que yo estoy trabajando. Entonces yo de tan enojada ya no volví. Y querían que dejara mi cabello, le hubiera dicho, y me vaya a trabajar. Sí, es que... Terrible, le comprendo su frustración, pero ahí es que esos son los errores que nosotros no tenemos que cometer, ¿verdad? Tenemos que jugar limpio, o sea, si ya nosotros nos comprometimos con que vamos a dar algo, hay que cumplirle al cliente, porque imagínese usted, yo no sé si usted siguió yendo a ese salón, yo ya no hubiera ido de entrada, no sé si usted siguió, pero algunas personas hubiesen tomado esa decisión, les hubiese salido, como decimos, el tiro por la culata, ¿verdad? En lugar de fidelizarlo, lo obligaron a que ya no nos comprara más y hasta que nos difamara o por lo menos que dijera la verdad de que no está contento. Ya sabemos que un cliente enojado significa 10 clientes molestos, ¿verdad? Así es que lo siento, Katyn, pero suele pasar ese tipo de cosas. También a mí me pasó una vez con el tema de... Había una... Bueno, todavía existe una empresa que se llama Silver Hugs for Jeans. Y uno le daba una tarjeta de cliente y la verdad es que como los jeans eran bien caros, nunca llegué al final de los sellos que uno tiene que ir acumulando. Pero de pronto también cuando son empresas ya establecidas, eso es una esperanza de poder llegar, ¿verdad? De decirle usted es especial, así que tiene esta tarjeta, nadie más la tiene. También un poco jugar con la mente del consumidor, pero de manera legal, porque si esa persona llega, tenemos que cumplirle, ¿verdad? Ok, está bien, Jessica, no hay problema. Bienvenida. Se acaba de conectar, me dice. Vaya, ¿algún otro aporte que tengamos con ese tema? Ajá. A ver, aquí los tengo a todos. Oh, bueno, nadie más. Bueno, antes de pasar a el otro tema que tenía para compartirles, quiero dejarles... algo que me gustó muchísimo, es un ejemplo, no lo pongo en la pantalla porque capaz que YouTube no nos deja subir el video después, ¿verdad? Pero les voy a dejar en el grupo un storytelling para que lo veamos juntos, pero cada quien en su aparato. No sé si les genera problema hacer eso en este momento, que yo se los ponga a la liga en el grupo y la puedan ver, porque necesito no, que lo... Excelente, lo vamos a evaluar. Cosa de, a ver, déjeme ver cuánto dura. Un minuto y fracción. Así que se lo voy a poner ahorita. Déjeme un segundo. Vamos a ver, acá está. Porque yo quisiera que ustedes ya empezaran a incorporar en la medida de lo posible
este tipo de estrategias. La verdad es que, no, como hablábamos, no es tan complicado de hacer y de verdad que los va a hacer ver diferentes de la competencia. Así es que si gustan, pasamos a verlo ahorita. Ya se los coloqué, no sé si ya lo pudieron ver el enlace. ¿Lo pudieron ver en el grupo? Sí, va, sí, veámoslo. Ya. Todos, cada quien, en su dispositivo. I like it. Wait, you shot that? Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. It's the work of a major artist who shot the whole thing on an iPhone. I mean, like a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Can I have 3 tickets for onion, please? This was like seeing the onion on a molecular level. This is talent. Why are we not representing it? Now I know the truth. Don't believe that. 4K on an iPhone. Wake up, people. That's poetry. And the winner is, no surprise here, onions. Ok, opiniones de ese storytelling. Ajá, ¿qué les pareció? Bueno, voy a empezar yo. Adelante. No muy identificado con la marca porque no soy consumidor de uh-huh. iPhone, pero uh-huh. y prácticamente dan a entender de que un teléfono puede llegar a construir un gran sueño, ¿no? No solo uh-huh. un sueño, sino un gran proyecto, y algo tan sencillo lo puede convertir en algo tan, tan grandioso. Y quizás bastante interesante el video, que tan corto, y cómo llegó momentos tan, tan sincronizados para poder llegar al desenlace al final. Muy, muy, muy interesante. Excelente. A ver, ¿qué más opina? Uh-huh. A ver, Jeremías. Okay, ¿nadie más? Bueno, pues la verdad es que les quería poner ese video para que vean que no, bueno, la verdad es que está bien producido, ¿verdad? No les voy a decir que no. Pero lo interesante es lo que rescata Mauricio. En poco tiempo, ellos logran contar una historia con un problema, un desenlace, y cómo fueron llevando la historia. Y ojo, que lo importante en cada storytelling es que tiene que haber un protagonista. Y ese protagonista tiene que ser nuestro consumidor, nuestro buyer persona. Entonces, el ver como un teléfono, un simple video, claro, lo que están vendiendo ahí es la calidad de la cámara, ¿verdad? La calidad del sonido, lo que podés hacer con el video. Entonces, si uno ve y dice, bueno, esta niña logró hacer esto con ese teléfono, y yo, que quizás soy un experto en fotografía, en video, ¿por qué no lo voy a comprar y me voy a auxiliar de eso para hacer algunas cosas? Este video salió hace mucho tiempo, ¿sí? Y vean a la fecha ahora, si ustedes se meten a un Reels, si ustedes se meten a TikTok, ustedes van a ver un montón de trucos de qué hacer con el teléfono, con la cámara del teléfono, cómo tomar fotografías, digamos, profesionales, cómo tomar un video, etcétera, etcétera. Imagínense qué pionero fue iPhone. Vamos a ver, les voy a decir la fecha de este video. Fue hace 5 años que fue hecho ese video. Y ahora estamos viendo que hoy todos los teléfonos y todos tienen esa oportunidad de poder grabar cosas así. Pero hace 5 años esta compañía ya veía que de pronto el teléfono iba a sustituir en alguna manera a las cámaras de video y a las cámaras fotográficas. Entonces miren qué importante el poder contar una historia que nos cambió la vida. Esta niña tenía 10 años. Hoy, en teoría,
hoy tiene 15. Con 15 años le apuesto que está en TikTok haciendo un montón de videos de cómo, de truquitos, y ya se hizo TikToker y ya monetiza. Pero es que la importancia es que hace 5 años ellos vieron esto, lo que ahora estamos viviendo. Entonces, y uno a veces dice, bueno, tienen razón con ser líderes en la categoría, si están 5 años adelante que el resto, de alguna manera. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Tenemos que saber contar una historia, tenemos que involucrar obviamente a nuestro buyer persona, que sea él el protagonista de esta historia y que podamos darle solución, ¿verdad? Así es que les quería presentar eso, espero que lo hayan disfrutado, que ya con eso empiecen ya más o menos a entender mucho más de qué se trata este tema del storytelling. Bueno, no me quería terminar esta semana sin hacer un pequeño ejemplo práctico de lo que hemos visto toda la semana. La propuesta de valor, las estrategias de salida al mercado y el posicionamiento, ¿verdad? Entonces, esto realmente quería dejárselos porque sé que les va a funcionar cuando ustedes se sienten, perdón, y empiecen a trabajar sobre esto. A mí me gusta trabajar muchísimo en Excel con flujos, ¿verdad? Que todo lleve una línea y por eso lo utilizo mucho, pero habrá quien se sienta cómodo utilizando Word, utilizando otro tipo de programa. Yo me siento cómoda con este. Bueno, entonces, partimos. Propuesta de valor, la pregunta que nos tenemos que hacer al inicio es ¿quién eres y qué te hace diferente? ¿Sí? Respecto de la empresa, ¿verdad? ¿Qué es mi empresa y qué la hace diferente? Entonces, es importante que hagamos como una comparativa entre mi empresa y la competencia. La competencia número uno, la competencia directa, puede ser una o más empresas. Yo en este caso, por temas de, para mostrarles este ejercicio, pues nada más traigo una. Entonces, una hipótesis, esto se lo vamos a hacer a una agencia de turismo que se dedica a vender y a hacer tours que son extremos. ¿Qué quiere decir lo extremo acá en el país? Ir a escalar un volcán súper alto, hacer camping en lugares medio vírgenes, digámoslo así, que no es tan comercial, aventarse de un canopy, etcétera, etcétera. Entonces, está bien definido ya lo que ellos hacen, ¿verdad? No es que tienen el montón de tours y se van a un montón de lados, sino que principalmente su tours va dirigido al tema de la escalada de volcanes. Entonces, por ahí. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿cuánto vale el precio? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es el de la competencia? Y ahí empiezo a construir mi propuesta, ¿sí? Entonces, yo tendría acá, voy a ir revelando poco a poco, yo tendría que más o menos mi tour promedio me cuesta $25, completito, ¿verdad? Entradas a parques, el precio de irlos a traer y a dejar a un punto determinado. Y la competencia, pues ellos andan $5 arriba. Claro, yo estoy empezando y yo quiero entrar al mercado de esa forma, más barato. Igual valor, pero más barato. Quiero meterme de lleno. Entonces, ¿cuál va a ser la novedad en este caso? Para mi empresa es tours para escalar montañas que nadie ha ido, ¿sí? Con apoyo de guías locales. Es decir, no queremos entrar a tours quemados, que todo mundo ha ido, por ejemplo, Volcán de Izalco, Volcán Ilamatepec, que todo mundo se los ha escalado, sino buscar esas alternativas. Tenemos un montón de cerros, por supuesto, hay un riesgo, ¿verdad?, que es el tema de la seguridad, pero en ese caso, pues se deben estudiar cada una de las posibilidades. Entonces, el tema de la novedad respecto de mi competencia, digamos que ellos poseen tours comunes con ruta ya probadas, ¿verdad? No se animan a hacer cosas diferentes y en este caso la empresa sí quiere hacer algo diferente. Entonces, tenemos que tener una tercera columna del balance que nos vaya diciendo si yo estoy mejor o peor que la competencia, ¿verdad? O en algún caso igual. Entonces, aquí en el primer tema yo tengo ventaja porque yo lo estoy dando más barato, ¿verdad? En la variable del precio. En la variable de la novedad, yo también tengo ventaja porque de alguna manera hay personas que más que todo, aquel buyer persona que le gusta la aventura va a querer cosas nuevas, va a querer nuevos retos, llegar a lugares donde nadie ha llegado. Entonces, respecto de la competencia, yo también tengo mi ventaja ahí. De acuerdo a la calidad,
Pues yo diría que tenemos cobertura fotográfica de cada viaje con drones y todos los tours incluyen o desayuno o almuerzo. No me pregunten cómo van a hacer eso, pero así tienen la ventaja respecto de la competencia. Y la competencia tienen, por ejemplo, cobertura fotográfica, pero no tienen drones, por ejemplo, y solo le brindan una botella de agua a los asistentes. Entonces, de pronto yo llego con la propuesta de que si vas a mi viaje por $25, incluso yo te garantizo que vas a tener un desayuno o almuerzo, dependiendo de a qué lugar vayan y qué es lo que podrían ofrecerle, ¿verdad? En cuanto a la conveniencia quiere decir la facilidad, ¿se acuerdan cuando vimos la C del marketing digital? Es la facilidad con que ponemos nosotros el producto o servicio en las manos del consumidor. Entonces, para efectos de esta tour operadora, podríamos decir que coordinamos con cada cliente o con cada grupo de clientes un lugar céntrico para recogerlos. Ejemplo, si yo me voy a ir a meter al volcán del Chichontepec, allá eso es en, a ver, ¿a dónde está eso? A ver, ¿metimos gol ahí? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde está el Chichontepec? San Vicente. Muy bien, está en San Vicente. Lo salvó Daniel, si no, les iba a poner un punto menos en las evaluaciones. Ok. Entonces, digamos que si yo los voy para allá, ¿qué lado? Yo le diría, bueno, yo voy a pasar, qué sé yo, por San Martín, ejemplo, ¿verdad? Y ahí en qué sé yo, creo que hay un lugar ahí céntrico. Puede ser en Unicentro, por ejemplo. Si, bueno, los que conocen esa ruta saben que hay un centro comercial por ahí. ¿Y para qué les voy a ofrecer eso? Bueno, entonces en lugar de que te levantes a las 4 de la mañana y llegues a un punto específico en otro lado, yo te paso a recoger al camino, claro, en un lugar que, ¿verdad? No corramos peligro ni pongamos en peligro el resto, o incluso puede ser una de las gasolineras que está en esa ruta de la calle de Oro. Y entonces yo evalúo la competencia porque yo ya llamé, ya les pregunté, mire, pero si yo vengo de allá, ¿hay algún lugar donde me puedan pasar a recoger? Entonces ellos me pueden decir, no, es ese lugar o ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí también tengo ventaja, ¿sí? Y luego, por ejemplo, de acuerdo a la marca o el estatus, como yo soy nuevo en el mercado, pues tenemos poco reconocimiento de marca. Hay que pagar el precio, ¿verdad? El derecho de piso que le llaman. Y entonces, respecto de la competencia, pues sí, ya están posicionados y la gente ya los conoce y ya tienen su recorrido. Y ahí yo estoy en desventaja, claramente. En cuanto al desempeño, podemos decir de que solo tengo dos unidades. Es decir, que si yo llegase a completar, dos unidades de las pequeñas, si yo llegase a completar un grupo de 50 personas, no las podría llevar, porque me quedo corta, solo tengo dos unidades. Entonces, respecto de la competencia, que es algo ya más fuerte, más establecido, tienen una cobertura con bastantes unidades propias, ¿verdad? Entonces, ahí, pues obviamente, también estoy en desventaja. Hasta ahorita lo que vamos mostrando es lo que yo podría utilizar para luego dar a conocer mi propuesta, ¿verdad? Luego tenemos en el tema del riesgo, por ejemplo, si el tour no se complementa con un número mínimo de 10 participantes, devolvemos el 100% de lo que hayan pagado, de la reserva. Sin embargo, la competencia ya se cuida más y ellos no dan devolución, ¿verdad? O si devuelven, solo devuelven el 50%. Entonces ahí nosotros, respecto de ponernos en los zapatos del cliente, también estamos en ventaja. En el tema de la reducción de costos no la hice porque esto aplica para el business to business. Es decir, que si yo dentro de mi propuesta puedo ofrecerle que le va a disminuir los costos de realizar un evento, por ejemplo, de catering, por ejemplo. Entonces esa no la hice, no aplica para este servicio. Y en cuanto al diseño, pues tenemos que nosotros tenemos tours con un toque de extremo, ¿verdad? Esa es nuestra bandera principal. Eso es lo que nosotros queremos especializarnos. Mientras que la competencia tiene una gran variedad, que pueden ir a la playa, pueden ir a la montaña, a un pueblo, fuera del país incluso, etcétera. Pero como nosotros buscamos especializarnos en algo, identificarnos en un rubro específico, también tenemos ventaja en ese sentido, porque le vamos a prestar toda la atención a ese tipo de
de tipo de tours, ¿verdad? Y en cuanto a la personalización, pues adaptamos el tour a lo que la mayoría pide. Ejemplo, si hay un viaje en lancha, a, digamos, si hay un viaje a la playa, a acampar en la playa, por ejemplo, en una playa virgen, y hay la posibilidad de que haya un viaje en lancha, nosotros le podemos preguntar al cliente, a todos, ¿verdad? Y hacer como un quórum, y decir quién quiere ir y quién no quiere ir, a diferencia, y eso se pagaría extra, ¿verdad? En el lugar, a diferencia de otras empresas que ya dice que va de acuerdo a una agenda programada y no hay nada más. Es decir, si yo llegué a una playa y veo que ahí están haciendo un tour en lancha y todo eso, como guía tour operador, yo puedo ir, acercarme al grupo y decirle, oye, ¿sabes qué? Está esta situación, si tú quieres, pues podemos incluirla, podemos ir a navegar por $2, etcétera, por persona, y ya la gente decide. Pero en esta competencia ya tienen una agenda, es decir, que si llegan a la playa y hay alguien que anda haciendo tours en lancha, ya no sería la empresa la que da el paso o la iniciativa para poder hacer ese viaje, sino que los deja ahí, ¿verdad? Ni siquiera les dice. O sea, no está priorizando la experiencia del cliente, sino que se está pegando a una agenda dada. Y entonces, en ese sentido, si nos ponemos en el tema de que queremos darle una experiencia inolvidable al cliente, también tendríamos ventaja. Entonces, a la hora que preparamos la propuesta de valor, yo digo, bueno, tengo ventaja en el precio, tengo ventajas en el tema de los tours específicos, a un lado, tengo ventaja en el tema de cobertura del viaje, en la experiencia del cliente, porque hasta comida le damos, y tengo ventaja en el tema de darle seguridad de que si el tour no sale, les devolvemos su dinero, y con eso pues estamos ganándonos haciéndonos una buena reputación, y también adaptamos el tour a lo que la gente quiera. Entonces acá yo podría dar de ventaja es que sí estoy ofreciendo una experiencia única, ¿verdad? Una experiencia que no van a tener en ningún lado, siempre y cuando yo me apegue a esta situación, ¿verdad? Entonces, este sería como mi mapa para yo identificar cuáles son los puntos a favor que yo tengo, qué es lo que me hace diferente, y en función de esto, ya generar un mensaje de marketing donde yo podría expresar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Voy a pasar lista nuevamente por los que recién se incorporan. Ok, vamos de abajo para arriba. Daniel, Jeremías. Presente. Muy bien. Edgar Eliel. Presente. Rafael Alexander. Presente. Susana Margarita. Zulma Marlene. Presente. Yosibet Abigail. Presente. Ok, Carmen Carolina. Presente. Douglas Arístides. Ok. Lisbeth Saray. Ok. Lisbeth Saray. María Miriam. Catherine Gabriela. Presente. Ok. Claudia Marisela Rodríguez. Y tenemos a Mauricio Antonio. Ok. Jessica Karina. Presente. Muy bien. Jocelyn Margarita. Catherine Stephanie. Y Melissa Ivonne. Vaya. Hay otra parte que les quiero mostrar, que son las estrategias de salida al mercado, pero pues según veo la hora, se nos está agotando el tiempo y no la quiero dejar a la mitad, así que vamos a tomarnos 10 minutos de la clase, de 10 o 15 minutos de la clase del día de mañana, para que ustedes las vean cómo se va formando, y si ustedes quieren esta plantilla, pues yo se las puedo pasar también, ¿verdad? Para que la tengan y la puedan aprovechar de alguna manera, la puedan aterrizar a sus proyectos personales, ¿verdad? Que les pueda servir de guía. Ok, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿O algún aporte?
Nada. Ok, de no ser así, el día de mañana nos estaríamos viendo siempre un par de minutos o 5 minutos antes de la clase, ¿verdad? Para evitar problemas de conexión. No olviden lo de la plataforma y si tienen algún problema, escríbanos, ahí está el grupo, estoy yo y están otras personas que dan apoyo en soporte técnico dentro de la academia. Les comentaba al principio que hay personas que no han podido ver algunos videos. La recomendación es que intenten cambiar a el navegador de Mozilla o que también descarguen, bueno, no sé, hacia estas alturas habrá alguien que no ha descargado la aplicación de YouTube. También hágalo, loguéese, ¿verdad? Usted la trae por default. Si tiene un correo electrónico de Gmail, por default va a tener una cuenta de YouTube. Así es que con esos ajustes, pues podrían verlos, porque yo honestamente se los digo, sí los he visto en Mozilla. En Chrome me ha estado dando problemas también. Así que cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la orden, ¿verdad? Vamos a quedar acá y los veo el día de mañana. Primeramente, Dios, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.